buenas noches, familia. ¿Cómo están? Ya están en el aire la hora de Carlos Live. Este es el lunes primero de abril del 2024. Y por supuesto que siempre, bueno, con la presencia de... Aquí no hay eclipse que valga. No. Que venga el eclipse que quiera. Que venga, que lo que miren esperando. Esta mujer que yo tengo al lado. Bueno, cuando venga el eclipse lo voy a poner adelante, así, adelante. El sol. Puro brillo y puro brillo. Puro brillo. Vamos a empezar el lunes como tiene que ser, con brillo, con ánimo, con buena energía, sí. Y a esperar ese eclipse con todas las cargas estas positivas. Sí, 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 no. Muy buenas noches, feliz lunes. Como viene ese eclipse hoy, como viene ese eclipse hoy, bueno. ¿Verdad? Está la luna y el sol. Ahí hay una combinación, pero con mucho brillo. Claro. ¿Te queda bonita? La luna apaga el sol. Sí. Y después cuando se despega es que vuelve a brillar. Ah, porque se despega, se junta y se despega. Sí, sí, el eclipse, acuérdate de la rotación, sí, de la Tierra, sí. Que una se tapa con la otra. Sí, ¿no? Ah, mira, coño mío, no me sabía eso. ¿Qué tiempo dura un eclipse? Dependiendo, ¿verdad? Puede durar una hora. Depende. Pero dicen que este va a ser el más peligroso de todos, ¿no? Sí, es el, ahora, bueno, el 8 de abril. Bueno, tenemos una invitada hoy que yo me he quedado frío porque yo no sabía nada, que ella sabía muchísimas cosas de astrología. Y nos estaba explicando hace un momentico todas las cosas que van a pasar con este eclipse. Uh-huh. Hoy nos visita la excelentísima actriz y amiga mía hace 50 años, Lili Rentería. Está hoy con nosotros, está estrenando obra de teatro. Conocí a Lili, 50 años. Imagínate todas las cosas que tiene Lili que contar de ti. Ella sí te conoce de atrás. ¿Lili sí te conoce? Lili sí, sí. Lili debe tener una cantidad de cuentos y sí, anécdotas acá. No, sí, pero ella es olvidadiza, ella tiene una memoria mala. Ah, yo soy el que tengo buena memoria. Es de las mías, entonces. Yo sí tengo muy, pero muy buena memoria. Ah, bueno, eso sí es verdad, Carlos. Bueno, hoy vamos a pasar una noche fenomenal porque hoy es el Día Internacional de las Bromas en el Trabajo. April. Pasarla bien en el trabajo. Ajá. Joder bastante. Bueno, es que nosotros aquí no trabajamos, vamos a hablar claro. Aquí nosotros jodemos. Pero la diversión es solamente en el trabajo. La diversión es solamente hoy en es el día trabajo. De eso. Diversión en el trabajo. En el trabajo. Ay, mira, vaya. Bueno, hoy es el día que la gente hace broma a las demás personas en el trabajo. Ajá. Es el día que uno le esconde no sé qué historia al otro ahí en la oficina. Es la el día satería, que el otro jefe, le el otro que le dispara a la otra. Pero eso no es broma, eso es verdad. Es un tarro laboral. Exactamente. Aquí en los Estados Unidos se llama April Fool. April Fool. Sí, es April Fool. Es más o menos el mismo concepto que la gente hace en bromas y tal. Más o menos es por ahí. Y hoy en Estados Unidos es el día del... April Fool. Del inocente. También, exacto. ¿También? Sí. Es eso, estás hablando. O sea, sí, es básicamente... Estás hablando de la diversión, pero bueno, es otra pero cosa. Pero es básicamente lo mismo, porque la gente hace bromas. Es básicamente lo claro, mismo. Hace claro. Bromas y que es para nosotros el 28 de diciembre. Pero sí. Para este país es primero de abril. El primero de abril es el día de los inocentes. Mira eso. Yo lo tengo tarjeteado el 28 de diciembre. Sí, igual que ustedes también, en Argentina igual, ¿no? Yo no sé por qué aquí le pusieron el día primero. Los gringos son así, jodedores. Es este mismo concepto de lo que acabas de decir, de las bromas y eso. Viene siendo lo mismo, porque yo recuerdo que todos los años, un día como hoy, a mí gente me llama para hacerme broma y decirme cosas y yo caigo, claro, Kelly, hoy es primero de abril. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Por qué estás mirando para arriba? Pues el día de los inocentes. Ay, no, no. Y está mirando, se va a caer, ¿no? Porque una vez se cayó esa columna y yo dije, se va a caer. Si esta columna se cae, no pasa nada. No, yo sé. Todo esto es de poliespuma, menos la parte de atrás, que es de madera dura, ¿verdad? Todo lo demás es poliespuma y la mesa esta que es de... Exacto. No pasa nada madera. Si me cae en la cabeza. No, oye, ¿viste lo de Instagram hoy? ¿Qué pasó? Se cayó Instagram en una pila de lugares. Ah, no, yo no sí, tengo. se cayó. Ahí está el artículo que yo vi hoy en las redes sociales. Dejó a muchos usuarios desconectados, de incluso... Hace media hora yo no podía ver videos todavía de otras personas en Instagram. Ay, no, yo no... Ni podía entrar en las historias. O sea, podría yo publicar mis historias y en el muro también, pero yo no podía ver los de los demás. A mí no me costaba trabajo. A mí no me pasó, pero fue una cierta... personas específicas que tienen ciertas líneas de teléfono o bueno, o si a ti no te pasó y a mí me pasó, debe ser seguro... Yo tengo AT&T, que tú tienes. AT&T. Entonces. Pero no será... ¿No será por el Día de los Inocentes que los jodedores todo de meta hicieron eso? ¿Eh? Oye, lo que sí no es ninguna broma es que el muchacho, el cubano, el joven cubano que entrevistamos aquí, que canta igualito a José José, le hackearon su cuenta de Instagram. ¡Ay, pobrecito! Y se dio cuenta porque alguien de Inglaterra le escribió diciendo que había una persona pidiéndole dinero
a nombre de él. Tenía miles de seguidores, le hackearon la cuenta y ahora abrió una cuenta que se llama Heliobelis, terminado en Z, Music, en Instagram, para que la gente lo pueda... Ay, tiene que empezar lo pueda seguir, tiene que empezar de cero otra vez. El pobrecito. Pobre que estaba creciendo con su cuenta. Nada, pero ahora se le llena rápido de nuevo. Yo lo sigo. No, tú lo seguías. Lo seguía, ahora tengo que buscar la cuenta nueva. Heliobelis, así junto todo, Heliobelis, terminado en Z y con V, Belis, Music. Es la nueva cuenta de... Bueno, pues a seguirlo, mi gente, y apoyarlo. Qué malo que a uno le pase eso, ¿verdad? Con tanto sacrificio, ¿eh? Sí. Que uno tiene sus viajecitos ahí recolectados, su todo. Uno, eso es como el todo de uno. Ya a mí Facebook me lo destrabaron. ¿Te destrabaron Facebook? ¿Estaba trabado? Estaba trabado. Lo tenía trabado. Bueno. Por eso dejé de hacer este show a través de Facebook. ¿Y lo vas a retomar? No sé todavía, voy a ver cómo se comporta la página, pero... Cuando hablamos de Cuba aquí en Facebook, en aquella época, el día del 17 de marzo, me frenaron la página completamente. Todo lo que posteaba no llegaba ni a 500 personas. Increíble. Y entonces dije, sí, pues entonces no hay más show por allá. Pero tal, para lo que paga Facebook, olvídate eso. Oye, hablando de pagar, me dijeron que estás hecha. ¿Qué? Me dijeron que estás hechota. Hablando de pagar. Sí. ¿A qué viene eso? Te estás buscando buen billetico. No es correcto, ¿por qué dices eso? Si me lo dijeron. No, sí, me lo dijeron, pero viene, entonces viene. ¿Eh? Viene en camino. Hay un dinero ahí que viene en camino para arriba de ti. Ah, bueno, pues bienvenido, aquí lo estoy esperando, que venga la fiera, que lo estoy esperando. No, en serio, ¿verdad? No me des esa fama. No, pero coño, ¿cómo fama si lo que te estoy es ayudando? Tuve una visión, tuve un sueño contigo de que te entregaban un sobre así, lleno de dinero. Bueno, no te favor, lo digo. Si quieres le doy el número de cel, si quieres le doy la dirección de mi casa, el correo para que lo manden. Por eso la avaricia no conduce a ningún lado. Espera que te llegue el sobre. Recibo. Bueno, vamos a esperar. Espera que te llegue el sobre y ya, muchacha. Vale, no, yo espero. Yo una cosa que yo tengo es paciencia, yo espero. Ay, lo que le pasó a PC. ¿Qué le pasó? Oh. ¿Qué le pasó? No. Fue... No. Tranquilo, yo no voy a decir nada. Yo no voy a decir absolutamente nada. Pero fue, oye... Pero dime, ¿no? Saliendo de aquí. ¿Saliendo de aquí? Uh-huh. ¿Qué le pasó? Sí, en serio, ¿verdad? Sí. Pasó el susto de su vida. En serio. ¿En el carro tuvo un accidente o algo? ¿Eh? ¿Tuvo un accidente? Te volví a coger otra vez, el día de los inocentes. Ay, Carlos, viejo, ya no joda ya. Ay, no. Pero, no. Oye, es el día de los inocentes, Kelly. Pero yo me creo todo, viejo. Y es el día de hacer broma en el trabajo y todo. Oye, déjame tranquilo. Entonces el dinero es broma. Claro. Ay, no. Por joda, supuesto. Viejo. Ay, se le hizo la boca agua, ¿no? Ya, yo estaba. Mira cómo estaba, ya estaba pendiente. Con los dientes afilados ya, esperando. Óyeme, lo que sí quiero decirle a todos ustedes es: mucha atención, Palenque Pizzería. Muchísima atención porque abrieron una nueva localidad y voy a decir ahora mismo dónde es. 6800 del West en Hialeah y la 12 Avenida. 6800 del West en Hialeah y la 12 Avenida. Eso está cerquita de mi casa. Pero, Palenque Pizzería se está ampliando. Ya no es solamente pizzas y batidos. Se tiraron para la hamburguesa. ¡Ay, qué rico! Hamburgues con el pan este que es para celíaco, que es cero gluten y cero todo. Hamburguesa, frita. Vaya, esta gente está creciendo por día. ¡Ay, qué rico! En la 12 y la 68. Está muy cerquita de Miami Lakes, así que voy a ir para allá en estos días. ¿En serio? ¿Está cerquita? Claro. ¿Y ese es 24 horas igual? 24 horas igual. 24 horas igual. Pero en esa locación justo donde me estás diciendo, ahí tuvieron que tumbar a lo que estaba ahí antes. Yo no sé. Sí. Yo no sé lo que pasó. Ahí antes había otra pizzería. Ajá. Y si abrieron ahí en la 68 y la 12, tuvieron que haber tumbado esa. Ah, y otra cosa. Tienen drive-thru. ¿Ah, sí? También. Mira, saliendo de aquí, vamos. Vayan ustedes, yo no voy. Ahí me hace camino. Vamos. Para ir a mi casa. Dale, vamos. Sí, pero yo no me como una hamburguesa a la 1 de la mañana, Carlito. Ay, Kelly, la compra, si de todas formas no la vas a pagar, la voy a pagar yo. Te la compro y te la llevas para la casa en el desayuno. Al otro día, en vez de tortilla, hace dos huevos fritos con la hamburguesa. Hace los dos huevos fritos, lo tiras adentro de la hamburguesa. Y tú haces así, y cuando aplastas el pan, sale la yema así. ¡Oh! Eso es la vida misma. Yo me imagino, debe ser muy rico. Me imagino. 6800 y la 12 Avenida. La nueva pizzería de Palenque Pizzería. Palenque Pizzería.
¿Qué? Ah, sí, claro. Vine a hacerme la segunda sesión de Secret acá con Diane en Amis Med Spa. Y ¿sabes una cosa? Hay personas que me dicen, ¿y cómo tú hablas de eso así tan natural, de las cosas que te haces? Pero claro, ¿cómo no lo voy a hacer, señores? Si yo lo que quiero es que mi piel siga reluciente, brillante, levantar todo lo que se cayó y quitar todas las líneas de expresión que con los años inevitablemente vamos a tener. Estoy infeliz en Amis Med Spa. Amis Med Spa ofrece una amplia variedad de procedimientos estéticos no quirúrgicos como Botox, fillers, acné, Secret, radiofrecuencia y pérdida de peso. De la mano de la mejor especialista para que luzcas esa piel radiante y joven que tanto deseas y mejores tu autoestima porque tu proceso les importa. En Amis Med Spa te ayudamos a lograr la transformación que usted desea. Miami-Dade is in its worst moment in history. The housing crisis, the terrible airport mismanagement, the rising of illegal migration and insecurity, the poor waste management, the abandonment of our veterans, seniors, and homeless people in our community. All because we are in the hands of the corrupt, mediocre, and irresponsible current administration. The establishment wants to keep you disconnected from these everyday problems, making you and your family pay more and earn less. They are impoverishing our communities. Time has come for real solutions. And we have the power to stop it. Vote for a change. I'm Alex Otaola. I'm outsider. I'm here to help and serve running for mayor of Miami-Dade County. Let's create together a less intrusive but more honest government, a prosperous and safe county where you can achieve your personal goals for yourself and for your family. I'm here to tell you, Let's do it differently. I'm Alex Otaola, and I do approve this message. Si usted quiere lucir radiante, bello, darse un toque de voto por aquí, otro toque de voto por acá, subirse un poquitico por aquí, agrandarse los ojos, ponerte las pestañas más para arriba, lo que tú quieras hacer, lo que tú quieras. La maestra en eso es la doctora Dianelis Herrera de Amis Med Spa. Así me digo, tratamientos también de radiofrecuencia para la piel, multivitamínicos intravenosos y los perles que se puso Carlito, que mira cómo está de vigoroso y de activo. Así que estoy mi gente, hombres y mujeres, para todas las edades, para todo estoy tipo. Que no me quiero. Estoy que no me quiero. ¿Ves? Está que no sé qué. Quité todos los espejos de la casa. Todos los espejos los quité. Los mandé a quitar todos los espejos. Que hay que pasar por un metrado eso. Dije, no, ya, se acabó. Ni un espejo más. Ni un espejo. Bueno, nada. La doctora Dianelis con Amis Med Spa tiene lo último en tecnología y tienen que correr para allá. Bueno, hoy es uno de esos días que a mí me alegra muchísimo porque contar con la amistad de esta persona por más de 50 años es algo que a mí siempre me ha dado muchísima satisfacción. La conocí cuando tenía apenas 15 años, 14, 15 años más o menos, flaquita, delgadita, bella mujer, extraordinaria, aunque esa luz en esos ojos azules jamás se le han apagado. Lili Rentería, la de Para Bailar, está aquí con nosotros. Bienvenida. Ese es el apellido. Ese es el apellido. Sí, yo perdí el apellido. Total. Lili, la de Para Bailar. ¿Cómo tú estás, mi hermana? Bien, mi chiquitito. ¿Te gusta? Rico. Gracias por lo de chiquitito. Suave, suave. Qué bueno, Mali. Yo te conocí a ti en una fiesta en línea y... Pero la que tenía problemas de memoria era yo. No, era en línea y K. En línea, ¿viste? Línea y K. En línea y K. Cerquita de mi casa. Sí. Bajando, sí. Sí, sí, también. Ella vivía en todos bueno, los municipios. Bueno, yo vivía en 17 entre D y E. Línea que es bajando, claro. Sí. Tu mamá vivía en... Nosotros vivíamos para ese tiempo en J entre 15 y 17. Y después fuimos para 15 entre H y I. 15 entre H e I. Siempre mejor, fue, a, siempre. Vedado, esa zonita Vedado. De ahí. Esa zona sí, 10. Sí, sí, sequita, sí. Sequita. Yo fui a la Julio tenías. López y fui a la Tomás David Royo, que están ahí en la esquina. Bueno, yo a la fila. En la época de Lili y mía. Ah, la fila estaba abajo. Eso eran primarias. Eso eran primarias. No hay secundarias ni nada de eso. Oye, Lili, tú entraste para bailar en el 78, principio. Al fuiste principio, una de las primeras. De las primeras, como Lili, atletico. Lili, qué clase de despiste tú tenías para bailar. Ahorita estábamos haciendo anécdotas aquí. Ay, increíble. No, yo me he reído. Un día a Lili siempre la cogían, porque era la más bella de todas, de todo ese equipo. Y entonces a ella la cogían siempre para los premios importantes. Y un día se paró así frente a cámara y dice, la pareja ganadora hoy va a recibir este disco de los Bam Bam. Y lo que tenía en la mano era un libro. No. Sí, era así, era así, era así. Y un día dijo, y la pareja ganadora es la número uno.
cuatro. Y por fin, ¿cuál era? La que habías dicho. No, la uno. Era la uno. Era la uno. Era la uno. Dije, pero con los manos dije cuatro. Digo cuatro. Era muy despistada, muy. Profundamente despistada. Ya no, ¿no? No, ya. Has mejorado, Lili. Lili, mira que tú tenías tipos atrás de ti. Mira, nada. Mira que usted tenía tipos detrás de usted. En toda Cuba, todo el mundo era Lili, y Lili, y Lili, y Lili. Pero con esos ojos, Carly. No, es que parecía increíble. Americana, y el sueño americano... Todo el mundo lo quiere. Estaba en todo el mundo lo quiere. Intrínseco. Esa película que estamos viendo ahí es Los Sobrevivientes. Correcto. Que fue tu primera película. Sí, lo primero que yo hice ya después de chiquitica, a los 7 años hice teatro y tal, pero de verdad más así en serio fue, en este caso, Los Sobrevivientes con Tomás Gutiérrez Alegre, un súper elencazo en el 79. Carlos Ruiz de la Tejera, Reinaldo Miravalle, Carlos Montezuma, René de la Cruz, Germán Pinelli, Patricio Good, Jorge Félix Ali, estaba, ¿quién más? Ana Viña. Ana Viña y tú, mira clase de equipo. Ese. Tremendo equipo. ¿Qué pasó? Y el primer desnudo que se hizo en el cine, lo hizo el semidesnudo que se hizo en el cine, fue en la película Tiempos de Amar, que sí, Lili enseña su... ¿Tenemos la escena? No sé. Menos mal. No. Pero si tú ves la escena, y para todo lo que vemos... No, fíjate eso. Era como el extraterrestre. Era como el OnlyFans. Sí, fíjate ese era el OnlyFans de antes. Pero en ese contexto... Yo vi esa película 15 veces por meter la teta. Lili, te lo tengo que confesar. Yo fui 15 veces a ver la película. Hazme favor, Carlos. En serio, cabrero, que en esa época éramos adolescentes. Y todo el mundo decía, Lili enseñó los senos en la película. Y el Yara se puso así. Me imagino. El cine Yara. Mi mamá, el día del estreno, cuando fue a estrenar la película, que ella no sabía nada, se paró en medio del cine y dice... ¡Qué vergüenza! Sí, y yo me quería desaparecer. Sí, porque la mamá de Lili... ¿Y se fue? No, la que se fue yo. La mamá de Lili era Lilian Llerena, una excelentísima directora de teatro. Actriz, una gente con un renombre muy grande ahí en el mundo teatral de Cuba. Y su papá, Pedro Rentería, también era actor. ¿Y no le avisaste? ¿Le diste más o menos? No, ella estaba en esos tiempos o siempre en sus cosas y qué sé yo. Mami, mira, quiero hablar contigo. Mami, quiero. Pero ahora no. Mami, pero mira, es importante. Tenía un característico tu mamá. Sí, fuerte. Uf. Y entonces yo dije, bueno, no, si esto va a ser así, yo mejor para que se enterara después. Claro. Se enterará después. Hacer en Cuba una escena como esa, en esos años, tú siendo una mujer tan joven, una actriz tan joven, ¿te costó trabajo hacer? Sí, definitivamente, porque, a ver, vamos a estar aquí. Yo cuando veo y leo el guión y Enrique, que en paz descanse, Pineda, me lo propone, yo le digo, bueno, a mí me parece que este personaje lo lleva. O sea, claro, lleva esa escena porque ella abandona a toda su familia, deja todo, sin casarse ni nada, de una niñita de pueblo y tal, porque se enamora perdidamente de este hombre. Y esa escena tenía que verse. O sea, como personaje, yo la defendí. Entonces se dio, pero después lo que se formó fue esa escena. Ay, Dios. Sí, fue horrible. Porque el asedio. Fue duro. Muy duro. Muy duro, ¿no? Yo no pude llevar ese asedio así fácilmente. Fue duro. Salir para la calle en esa época. Coge guagua. Vaya, no tenía carro y todo. Y entonces, a veces montaba una voz. La gente. Mira quién va a ir. Te acosaban, como se dice acá. Te acosaban con respecto a las escenas. Yo viví acosos. Definitivamente. Claro, me imagino. Tú sabes, pero bueno. Me acuerdo que a uno le rompí la cabeza. No voy a decir quién. ¿Le rompí la cabeza? No. Porque le rompí la cabeza. No. Ponme el nombre y no lo voy a decir. Es para yo saber, para enterarme de chisme, coño. Porque si no, imagínate tú. Un poeta. Oh, imagínate tú. Raya, porque eso está muerto ya. Realmente me beso y yo le ¿qué te hizo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te hizo? Me cayó atrás después de una fiesta del Festival Internacional de Cine. Y me cayó atrás y yo decía, suéltame, no que esto, lo otro, oye, déjame, y yo llevaba un paragüita así de este tamaño, ruso, que nunca se me... de cuadrito, y cogí y le dije, tú no me vas a entender, ¡fuégata! Y le tiré el paraguas por la cabeza. Ya entendió. Y le partí aquí. Ya.
Qué fuerte. Bueno, ¿para qué está atrás de la muchacha? Pues quería verlo. Ay. Quería verlo. Pero tienes que entender que no es no. Bueno, sí, punto. Ok, perfecto. No es no, pero el tipo insistió. Claro. Porque además, por el nombre este, era alguien muy conocido en Cuba. Y a lo mejor se sentía con el derecho, ¿eh? No, yo no voy a decir quién es. No, pensó a lo mejor de que no, iba... No lo voy a decir porque además no hace falta, no es conocido. No es conocido. No es conocido. En el mundo intelectual cubano sí era muy conocido. Era uno que tenía una cicatriz. Tenía una cicatriz. Yo no, lo más que voy a decir es que... Y que era poeta. Era poeta. Ya, hasta ahí las clases. No entiendo. Era poeta. ¿Él vive? No, yo creo que no. No, qué lástima. Creo que murió. Que estuviera viendo. No, murió. Si estuviera vivo, yo digo el nombre. ¿Pero qué le pasa a Claudio? Para que le dé pena. Para que le dé pena. No sé qué le pasa al argentino. Pero las escenas cubanas, de mayoría, las escenas cubanas tienen mucho picante. Sí, pero no se notaba. Hay muchas escenas que... Sí, pero no se notaba un desnudo. El primer desnudo fue ese. Después sí salió después en Cecilia, salieron más desnudos. El retrato de Teresa, creo que también salió por ahí algo, un desnudito. Oye, las películas cubanas tienen una escena fuerte. Está bien, ok, pero que okay, no es totalmente el desnudo. Pero además, comparado a lo que tú ves hoy en día, no es nada. El desnudo que hizo Lili no era un desnudo que te incitaba al morbo. No, para nada. No. ¿En qué año fue eso, Lili? 83 fue. Entonces me imagino que en esa época lo que hayas hecho y hacer la primera... Es como ahí que está. Causa más ahí ese revolú, esa sensación. Eso fue lo que pasó. No, yo tengo esa escena. ¿Verdad? Me acuerdo. Okay, Lili. Vestida de blanco. ¿Lili? ¿O no? ¿Vestida de qué blanco, Carlos? Tú estabas vestida de blanco en el momento que... ¡Buah! ¿Que te quitas la ropa? Decir a mí que no. No. ¿No? No. Es que el televisor es blanco y negro, Carlos. Tenías televisor... No, pero estamos hablando de cine. Yo la vi en cine. En mi vida. Ah, ¿la viste sí, en el cine, en colores, sí, yo la vi. Sí, en grande. Ah, la viste en el cine. Ya. Bueno, ya, next. Ver esa escena es como verte a ti ahora, por ejemplo. Claro. Aquí, así, ya. En colores, en blanco y negro. En vivo. Ya. ¿Trabajaste los pájaros tirando la escopeta? No. Beatriz. Esa fue Beatriz. Beatriz con Apetico. Verdad que sí. Y esta escena que estamos viendo aquí de Los Ángeles. Ah, eso es una casa colonial. La casa colonial como de Los Ángeles Santana. Qué maravilla, Increíble. Yo lo iba a hacer en el teatro. Una vez que la hicimos en Pinar del Río. Fuimos para Pinar del Río con Albertico, María de los Ángeles. Bueno, eso fue una experiencia preciosa. Ay, mira tú lo que... Oye, pero ¿dónde ustedes encontraron tantas cosas? Todo. Miss Brooke. Mira Miss qué Brooke. Linda. Amor en campo minado. Oh, eso fue con Daisy Granado, Yaurado. Ay, Omar Valdés. Ay, el difunto. ¿Qué clase de actor yo ahora? Y éramos cuatro actores nada más y todo ocurría en ese lugar. Bueno, ¿cuántos enamorados tuviste tú en tu vida? Ah, yo no sé. Cien mil. No, yo perdí la cuenta. Cien mil. Yo no cuento eso. Cada vez que yo tenía un socio me decía, estoy puesto para el lío. Miguel, díselo a ella, ¿qué me importa? Es un problema tuyo. Tiempos del pasado. Sí. ¿Y realmente te enamoraste alguna vez? Sí. ¿Cuántas veces? Enamorarme profundamente, sí. Una. ¿Una? ¿De quién? Mike Porcel. Coño, ¿verdad? Era vecino mío. Muerta de amor por Mike. Era vecino mío, Mike Porcel, el músico. Porque él fue, vecino mío. Fue el único que no me reclamaba nada. Nunca me reclamó nada, ni me preguntó por qué, ni nada. Y lo que me tuvo que decir me lo dijo cantando. Pero es que además, Lili, hay una realidad. Cuando se tiene una mujer tan bella como tú, siempre los hombres, y sobre todo el cubano, que es un poco machista, celoso y toda esa historia, como que hace, te pone ataduras, te pone frenos, te pone... Y eso es un error tan grande. Ahí es donde cometen el error, porque lo que hace la mujer es huir. Además, entre otras cosas, a ver, yo estoy actuando desde que tengo uso de razón. Uh-huh. Y uno de los problemas principales era, me enamoraban, qué sé yo, otra verdad, y después me decían, no, tienes que dejar eso. Pero, ¿de qué te enamoraste? Claro. Si tú me conociste como actriz, ¿por qué tengo que dejar esto? No tiene ningún sentido eso. Exacto. Pero por lo general los seres humanos, y yo me incluyo en ese tiempo, éramos muy maduros y todo lo que vivíamos, tú sabes, no es como ahora que uno piensa que el amor... Antes vivíamos más a la ligera, no a lo loco, porque a lo loco nunca hemos actuado, pero se vivía un poco más a la ligera. O sea, a la ligera en el mejor sentido de la palabra... De que si quiero salir con fulano saco porque me da la gana, y si quiero salir con vegana saco porque me da, pase o no pase cualquier cosa. Exacto. Era salir, era vestir, era otra época, otra generación, totalmente distinta a la de ahora. Era una generación menos agresiva.
O sea, por ejemplo, si yo te hubiera conocido a ti en mi generación, tú y yo hubiéramos podido ir a un cabaret en Puerto Rico, hospedarnos en Riviera, estar en una habitación tranquilo ahí y no pasaba nada. Sí. No pasaba nada. Lili, porque Lili. Es así. Mira los ojos. Tú sabes que yo soy serio. Tú sabes, no me mires así, que yo soy serio. Pero no, pero en la actualidad igual, tú tienes amistades y tienes gente, tú puedes salir y compartir, no quieres decir nada, Carlito, eso no ha cambiado tampoco. No, además, yo reconozco en mi caso, yo soy acuario, era una persona con un sentido de la libertad hasta el sol de hoy. Exacto. Muy particular. Y creo que realmente el vínculo que me gana es el vínculo afectivo, ¿me entiendes? Intelectual también, de alguna manera. Entonces, lo otro también lo viví, porque no me voy a negar a eso, pero siempre buscando un poquito ir más allá, ¿me entiendes? Que ese vínculo tuviera mayor fuerza, ¿me entiendes? Y sí, bueno, que me quiten los bailados. Pero claro. Haces muy bien, Lili, haces muy bien. Yo tengo un socio que es el amor. Bueno, no, bueno, voy a decir nombre, no me voy a meter. No voy a meterme en esta boca. No, ya, viejo, dale, habla. No, Lili no sabe. Yo tengo un socio, que si Lili no lo sabe. Bueno, no sé. ¿Qué socio? Yo tengo un socio que es el amor de su vida. No. Históricamente. Ah, sí, yo sé quién tú. Ha sido Lili Rentería. Pero históricamente, hoy por hoy, le pregunto, me dice, Lili Rentería. ¿En serio? Sí, pero no llegó aquí porque está casado ahora. No lo voy a decir, coño. ¿Pero llegó algo, Lili, o no? Sí, fue mi primer novio. Entonces sí pasó ya. Sí. Pero primer novio precioso, también ese. Primero en todo. Sí, y esa es una persona, por ejemplo, con el devenir de los años, somos grandes amigos. Son hermanos. Entonces, eso es muy lindo. Claro. O sea, que todo empezó por ese gusto. Andábamos de la mano así y nos íbamos a los parques. Ahí fue donde amor yo conocí a Lili. Parque. Ahí fue donde yo conocí amor a Lili. Amor de parque. De andar así. Qué lindo, te sentabas en los bancos, los parques, aquello te cagaban las palomas. Era aquello, era una cosa linda, romántica. Sí. Eso no lo hay acá. Aquí no hay parques así. Sí, aquí sí hay parques. Sí, pero no, es no, de los parques Amelia, para que tú veas. No. Lo que no es paloma. No. Parques así en Cuba, los parques en la noche están alumbrados, la gente iba a jugar. Porque aquí no se camina, mi vida. Acá no. Aquí todo el mundo no es carro para aquí, carro para allá. Sí, acá todo el carro. Entonces, imagínate tú. Pero si el amor de. En Nueva York, vaya. Sería otra cosa, pero estamos en Miami. Este gran amigo mío fue obsesión. Amor de verdad, amor de bueno con Lili Rentería. Años. De verdad. Y no voy a decir el nombre porque un buen amigo, la gente lo está como diciendo. Lo es conmigo, a Perdico Puyol, yo jamás lo voy a decir. Jamás lo voy a decir para que lo sepa. La gente lo está diciendo. Ay, tan lindo, mi Amber. Es pelota, ese es mi hermano. Es pelota, a todos nosotros. Ese es mi hermano. Sí. Bueno, ven acá, Perdico está casado, ¿y tú? No, yo estoy como tú. Yo ya, bueno, ¿con sí. qué los guantes? Bueno, el sí. sable, si quieres, todo lo que tú quieras. Si tú quieres, okay. Un día, no sé, podemos... Salía a comer algo. Coño, comer. Pero como exacto. Claro. No, pero ahora ya no. O sea, ya hay un clic ahí que estábamos hablando ahorita. Es verdad. Que ya de pronto, hace 3 años para acá, yo dije, esto yo como que ya. Como que ahora me gusta mucho estar conmigo, estar con mi hija, acompañar a mi hija. Es increíble cómo ha crecido Mariana. Sí. ¿Veinticuánto? 27. Va para 28. ¿Y la única hija que tiene? Sí, la única. Yo la vi chiquitica. Y vuelvo y te repito, ahora yo no sé, imagínate tú, no sé, un vecino pudiera ser. ¿Un vecino? Sí, algo, pero nada. Bueno, sí, está bien. Él en su casa y tú en la tuya. Sí. Pero a mí eso de que, ay, ¿de dónde estás? ¿Por qué viniste? Pero te vas a ir para el programa de Carlos, pero eso, ¿no te parece que es muy tarde? Ya yo no puedo. No. O sea, quizás una relación madura, una relación de verdad que valga la pena, pero hasta ahora... Yo a veces tengo el deseo, porque de todas maneras aún queda el deseo de tener una compañía. Porque tú eres romántica, Lili. A ti, a sí mismo. Dilo. ¿Te acuerdas el chiste? Eso no fue un chiste, eso fue verdad. Eso fue verdad. Sí. Eso fue delante de mí, en el malecón. Pero ya va, entonces voy a contar yo. Voy. Eso fue en el malecón, que había una persona que le dijo, Lili... Había un grupito de gente en el malecón. Pero socio. Eso estaba haciendo un chiste. ¿Eh? Eso fue un chiste mío. Sí, yo lo sé, pero lo puedo contar. Dale, cuenta lo que quiera, ya yo sé. Y Lili era muy calladita, muy tímida, muy esa onda. Entonces el muchacho le dice, pero Lili, ven acá. Yo me he dado cuenta de que tú eres romántica. Y dice Lili, yo soy romántica con cojones. Yo sí, no sé.
y lo soltó así, porque claro, Lili es así. Pero está bien. Porque fue espontánea, haciendo un chiste. Lili es así. Espontánea, claro, está bien que sea así. Entonces, ¿estás soltera? Sí. Ok. Decía que tú eres muy romántica porque tú eres de las personas, quizás de las, no voy a decir pocas personas, porque he conocido muchas personas que piensan igual que tú, pero eres de las personas que creen en el amor, de verdad. Sí, sí, tú sí crees en el amor. Sí. Yo también estoy ahora en un proceso muy interesante y es trabajando cada vez más conmigo misma, queriéndome mejor. Y creo que cuando uno consigue eso, entonces es posible que afuera, con claro, el reflejo, claro, también, ¿me entiendes? Claro. Y, pero sí, creo profundamente en que lo ideal es que todos los centros que tenemos, mental, chakras, espiritual, todo, claro, todo esté vinculado. En armonía, todo está en armonía. Martí decía una cosa que a mí me gustó mucho, que en la carta que le escribe a su hermana Amelia, y yo siempre reflexionaba sobre eso. Él decía, él dijo en esa carta muchas cosas, pero dijo algo inolvidable, y es que el amor ha de pasar de semilla a arbolillo, de flor a fruto. A fruto. Entonces, eso, para eso se necesita tiempo. Claro, y verdad, afinidad. Es verdad. ¿Tú tienes los ojos asegurados? Sí. ¿Los tienes asegurados? ¿En serio? Te lo juro, yo tengo seguro. Hace muy bien. Yo vivo porque... con un seguro de vida, claro, por mi hija. Claro. No, pero yo te estaba preguntando lo de los ojos, porque si te quieres asegurar, yo tengo aquí la mejor aseguradora de todo Miami, que es Golden Trust Insurance. Y escuchen bien esto que les voy a decir. Si usted quiere tener una franquicia de Golden Trust Insurance, este es el momento. Han entrado, desde que se está anunciando en este show, 8 franquicias nuevas en Golden Trust Insurance. Invierte, prospera, hazte un hombre de negocio, hazte un hombre de verdad de seguro, hombre o mujer, ¿tú me entiendes? Pero coño, si tienes esta oportunidad de tener una franquicia de Golden Trust Insurance en la mano, no pierdas la oportunidad. Si no, miren lo que me dice el señor Ismar Herrera, que lo felicito. Después voy a decir por qué. Mucha felicidad a la familia Herrera por algo que lograron hoy. Aquí están las palabras de Ismar. Golden Trust hoy le brinda la oportunidad de realizar su sueño empresarial y la orientación necesaria para alcanzar el éxito en esta industria. Nuestra visión es ser líderes en el mercado. Por nuestra rentabilidad y nuestra calidad excepcional en cuanto a servicio y el impacto positivo que generamos en la vida de todos nuestros clientes y franquiciados. Al unirse a nuestra red de franquicia, no solo obtendrán acceso a un negocio establecido y exitoso, sino que también se convertirán en parte de una familia comprometida con su éxito. Nuestro equipo está dedicado a brindarles el apoyo y el asesoramiento necesario, desde la capacitación inicial hasta el soporte técnico continuo, para ayudarles a superar cualquier desafío y alcanzar así sus metas empresariales. Nos comprometemos a trabajar incansablemente para asegurarnos así de que cada cliente se sienta valorado y protegido. Estamos aquí para brindarles el apoyo y la orientación necesaria para poder convertir de esta forma su sueño empresarial en una realidad. Nadie se imagina esto, pero hoy sí viene. ¿Aló? Sí, dile que entre. Está bueno. Para completar la entrega con la gente de Euroconfort, aquí está el cobertor que lleva el colchón. Yo te lo recomiendo, son antiácaros, antibacterianos, sin ningún tipo de problemas. Y ya para completar, aquí están mis almohadas Liro, para dormir como un Liro. Con Euroconfort, al fin voy a descansar bien. Saharis Fernández. Mi experiencia con BX Power ha sido maravillosa. A través de su tecnología vibratoria he tenido innumerables
innumerables beneficios para mi cuerpo, como quemar grasa y eliminar celulitis en cortas sesiones diarias de tan solo 10 minutos. He mejorado mi circulación y aliviado mis tensiones musculares, y con la app de entrenamiento que puedo descargar desde cualquier dispositivo móvil, he descubierto 200 posiciones diferentes para entrenar cualquier parte de mi cuerpo. Son unas cuantas. La tecnología vibratoria de VX Power transmite contracciones involuntarias a través de la vibración, donde yo no tengo que hacer ningún esfuerzo, sino la plataforma vibratoria lo hace todo por mí. Con VX Power fortalece tus piernas y glúteos y dile adiós a la piel de naranja. Tenemos el combo perfecto. Con la compra de la plataforma vibratoria te llevas totalmente gratis nuestro masajeador vibratorio de VX Power. Y además te incluimos nuestro set de 5 bandas de resistencia. Así que no esperes más. Ve y da clic en el link ahora mismo. Y ahí estaba Sahari Fernández recomendándolo a todos ustedes, la VX Power, que es la plataforma vibratoria donde usted puede tener una excelente circulación. Reduce la celulitis. Tonifica la piel. Dale, que te ayuda para con... Te ayuda con la circulación. Ya lo dijiste, con la circulación. Bueno, nada, con solo 10 minutos al día, mi gente, es como si hubiera ido al gimnasio por hora y media. Es muy sencilla, se guarda, la puedes llevar contigo si te vas de viaje. La plataforma vibratoria VX Power la puedes combinar con las ligas tensoras también para un ejercicio más completo. Así que vaya para el shopping de la 40 y preguntes por su plataforma vibratoria, porque si yo vibro... Tú vibras, yo también vibro. Todos vibramos. Claro. Y después que se baje la plataforma, ya que estás cansado, estás agotado, oye, Euroconfort, te tiras para arriba un colchón de esos Euroconfort y vas a dormir como los angelitos. Busca el colchón que tengo yo, que es el que tiene grafeno, que el grafeno te quita toda la estática. Toda la energía negativa. Toda la electricidad, toda la energía negativa que traes de la calle. Así que hay gente que viene de la calle y se tira en el colchón así. Bueno, todo eso desaparece. Y tú puedes tener un sueño totalmente reparador. Lili Rentería nunca ha dejado de ser actriz. Bajo ningún concepto. Aunque el amor de su vida se lo haya prohibido, no, sigue siendo actriz. Pero ahora no. Ya llevas muchos años aquí en Miami y estás haciendo teatro. 26. Wow. 26 años ya, Lili, ¿eh? Uh-huh. Wow, yo 17. Imagínate tú. Pero bueno, Lili Rentería está ahora enfrascada en el estreno de una nueva obra que, ¿cómo se llama? El Hotel de las... Las Criadas del Hotel Celina. Las Criadas del Hotel Celina. Realmente es un espectáculo. ¿Qué cosa es eso? Es una cosa muy rica, que no te puedo contar lo que es. Está escrito por Enrique Salas, espectaculares textos, muy lindos, producidos por Jesús Fue Mayor, en este caso todo lo que tenga que ver con el Paseo de las Artes. Okay. Pero esta experiencia realmente es inmersiva. ¿Por qué? Porque empezando, porque todo el que llega se convierte en un público que va a ser entrenado por las criadas. Y vas a entrar a habitaciones reales, porque estamos haciéndolas. Yo voy. ¿Cuándo es? En un hotel, viernes y sábado. Este viernes y sábado. Este viernes y sábado, y posiblemente nos vayamos con otro viernes y otro sábado, y si Dios quiere, con más viernes y sábado. Hombre, pero claro, hasta ahora quedan dos funciones, este viernes y este Entonces sábado. Entonces hay una interacción directa entre las actrices y el público. Entonces, muy lindo, porque además tienes a los todo el público muy cerquita. Okay. Entonces, cada una cuenta una historia. Y lo bonito que tiene es que cada una de las historias, pues de alguna manera, viste, está el amor romántico, las historias románticas. Que nos puede tocar. Que nos puede tocar a cualquier persona. La gente se siente relacionada con las historias. Exacta. Que lo hace Elba Escobar, la gran actriz venezolana. Okay, sí, cómo no. Después estamos con Alba Roversi. Imagínate. Lo que se forma en ese cuarto, yo no les puedo contar. Es lo más espectacular, pero al mismo tiempo fuerte, intenso. Es comedia, es tragicomedia. Es todo. Es un drama, hay de cada todo. Una representa. Okay. A mí me tocó la tragedia. Ay, Lili, por Dios santo. Para variar. Dios Como mío. Decía Mauricio cuando yo era niña, ¡ay, qué gramática eres, Lili! Es verdad. Pero no, al final, más gramático es él. Yo, bueno, Mauricio, cuando seas buena actriz, hace cualquier cosa, ¿verdad? Eso es correcto. Yo, Mauricio, lo recuerdo con mucho cariño. Mauricio Rentería, actor también, hermano de Lili, le decíamos la gama ciega. Porque siempre no veía nada, absolutamente nada. No. Tú te parabas delante de él y le decías, Mauro, ¿cómo estás? Y no sabes quién tú eres. Hasta que no tenías aquí. No, se daba cuenta quién era la. Mira, no, por cierto, él estuvo este viernes con nosotros. Fue lindísimo ver a Mauricio ahí entre todos. Coño, qué bien. Pero para cualquier información.
Ticketplace.com, ahí está todo. Ticketplace.com. No se pueden perder esta obra de teatro. Bueno, ya saben, a los que van, si van con su mujer. Nos dirigió Beatriz Valdés. Ah, Betty, por favor. ¿Tú sabes que tú tienes el teléfono de Betty? Sí. Después me lo das, porque yo estoy llamando a Beatriz y creo que ella cambió el número. De hecho, ella está en temporada ahora con Enemigas Íntimas. Sí, yo lo sé, por eso quiero invitarla en estos días aquí al show. Las criadas del Hotel Celina. ¿Dónde se desarrolla supuestamente esta Bien, obra? ¿Dónde hay hotel? Un hotel en esta ciudad, que sí. Tú puedes buscarlo, Casa Florida, que se fundó en 1920. Ah, sí. Sí, y además intocable. Es un espacio completamente histórico para la ciudad de Miami. Y allí, en ese contexto, nosotras estamos haciéndolo. La obra data por los 80, pero estas mujeres llevan años viviendo ahí. Desde los 30, por así decirlo. Son como unos fantasmas que casi, vienen. Casi. Fantasmas. Oh, ya, exactamente. Okay. Y esa es la historia. Qué interesante está eso. Y además puedes, entre historia e historia, pues son 15 minutos cada una, entre historia e historia, tomarte tus traguitos, conversar, tertuliar. Que eso es que se importante. Necesita mucho. Decir, esta actriz me gustó más que la otra. Eso se ha perdido, ¿eh? Eso se ha perdido. Totalmente, lindo, pero ahí está recuperado, señores, es extraordinario. La experiencia es muy rica. Y otra de las cosas es que hay un gran equipo, espectacular realmente. Yo extrañaba estar en un ambiente tan bonito, tan rico entre todos, tan unido. Creo que este grupo, bueno, por Fuemayor, por Enrique Salas, que como él mismo dice, los planetas se alinearon. Es verdad. Y nos reunimos allí y espectacular, la pasamos, mejor se rompe. Se logró, y cuando tienes un buen equipo así, el público lo siente, la energía se transmite al público y a la gente lo siente. Es que tiene todo el sentido, uh-huh. Porque nosotros nos vamos a comprar una casa haciendo teatro, uh-huh. Aquí en la ciudad, uh-huh. No, por lo tanto, lo más rico es pasarla bien. Claro. Pasarla claro. Bien de verdad, ¿me entiendes? Y esa es la idea, pues ahí estamos. Ahora, la vida da vueltas, vueltas y vueltas y vueltas y uno no sabe. Yo mañana puedo estar aquí, pasado puedo estar en otro lugar. Bueno, que ni Dios lo quiera, aquí no quiero salir, pero bueno, es un decir. De pronto Lili se ha convertido en astróloga, cosa que yo no sabía, desconocía totalmente. Lili es una estudiada de los signos zodiacales. Y de ¿qué signo tú eres? Acuario. Yo soy Géminis. Uh-huh. No, dos signos de aire. De aire. Y ella es Libra. Y Libra. O sea, Libra. Hasta aquí estamos en la trilogía de aire. De aire. Perfecto, perfecto. ¿Es bueno o es malo ser un signo de aire? No, para nada. Es bueno, ¿verdad? Todo es bueno, Carlos. Bueno, todo bueno no. No, Carlos. Todo es bueno si estamos tratando de elevar nuestra energía. Ok. De lo contrario, es negativo. Se convierte en una energía chata, bajita. Hay una realidad. Yo estudié astrología desde que tengo 16 años. Yo no sabía. Calladita, no, escondía. Nadie sabía. Coño, es que yo me acabo de enterar y te conozco hace 50. Así es. Imagínate tú. Pero lo estudiaba ahí, ya tú sabes, clandestinamente. Pues está bien, está bien. Ahora, hay mucho miedo ahora en estos días que viene el famoso eclipse de sol, que la gente está preocupada, la gente está asustada, los chinos están poniendo en las casas arriba unas tejas azules, no sé para qué coño es, el otro dice que va a venir cosas, que se van a caer las redes sociales, ¿qué día es para no transmitir, para no estarme en es eso? Es martes, cae martes. Cae es martes. El 8, lunes. Okay. El lunes no es show. Que se van a caer las redes sociales, que es cierto, que... ¿Qué hay de cierto en eso? No es cierto, para nada. Yo no creo en esas energías hecatómbicas que si... Nada, yo considero que es una gran oportunidad. Mira, todas las lunas nuevas, cada vez que oigamos luna nueva, siembra algo. Dentro de ti, siembra. Es una oportunidad para iniciar algo que después vas a cosechar en la llena. Okay. Bien, si está en este caso en Aries, que es el yo, por así decir, sí. Simbólicamente representado por el yo, y además hay un eclipse solar, en este caso, en Aries también, hay como quiera un movimiento definitivo. Por eso es que están exagerándolo. Pero realmente es una gran oportunidad. ¿De prosperidad? De prosperidad si tú estás haciendo la tarea correcta. ¿Cuál es la tarea correcta? Bien, haciendo una evaluación, yo, de qué es lo que realmente quiero. ¿Qué es lo que realmente puedo dar? Necesito? ¿Qué puedo dar? Porque entonces está Libra,
oponiéndosele a ese. Uy, qué clase jodera. Entonces, ¿qué pasa? Claro. Libra, ustedes son los maestros de las relaciones. Entonces, se trata de qué vamos a hacer con nuestras relaciones. ¿Los maestros de qué relaciones? De las relaciones. Porque esto es un desastre con las relaciones. Bueno, ¿en serio? ¿Por qué me dices eso? Carlos, no me digas eso. Porque no te duran las relaciones, mi vida. ¿Pero qué relación tú me has conocido a mí que ha sido un desastre? Una sola nada más. No, bueno, está bien. Y tampoco la llamaría así desastre. Bueno, ok, ya disculpa. Entonces, es una buena oportunidad para decir lo que no me está funcionando. Ajá. A nivel de relaciones, con lo que sea, con el trabajo, con la gente, con quien sea, con una pareja. Ok. Si ya esto no funciona, mira, ya corta con eso. Saca un sable y... porque la energía te está ayudando. Ya. Entonces, aprovecha y termina con eso. ¿Y cuál es la jodera que todo el mundo dice que el eclipse de sol que va a ocurrir ahora dentro de poco es para mal, que van a pasar cosas desastrosas? Y el amarillismo, tú sabes, estamos rodeados de esa energía bajita, donde todo el mundo empieza a formar que si esto muchos se va a acabar y compra entonces comida, porque yo considero, con toda humildad, yo no creo... allá cada cual como lo quiera. Hombre, yo no voy a salir el lunes de todas formas, por si acaso. Yo, ¿en serio? No, yo no salgo el lunes. No, bueno, quédate tranquilo. Yo me quedo tranquilo en mi casa. Oyendo música. Sí, evaluando tus relaciones, con quién de verdad vale la pena borrar de tu vida, quién puedes retomar. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Entonces, se trata de eso. ¿Me entiendes? Eso es lo que viene, eso es lo que está planteándose. Claro, entró Plutón en Acuario. Entonces, grande. Siempre hay un Plutón que lo jode todo. Siempre hay un Plutón que lo echa todo a perder. Pero Plutón significa vida y muerte. Sí. Y socialmente. Socialmente, o sea, sí, es verdad. Que hay cosas y procesos. Yo considero que todas y cada una de todas las actividades totalitaristas se vienen al piso. Este es el año para Cuba. Coño, ojalá Dios te oiga. Yo considero así, a lo mejor me equivoco, yo no soy una pitonisa ni nada, yo analizo esa realidad, que es matemática además, completamente matemática, y todo parece indicar que vamos a ver grandes cosas que han estado funcionando, vaya, los dinosaurios políticos se vienen al piso, no van, todo lo que no esté funcionando y no sea próspero, se tiene que ir. Ay, Dios mío, santísimo. Bye. Chao, hasta luego. Y a mí que no me está funcionando el motor de la piscina. Ajá. No me está funcionando. Se va. Haz un Everglade, pon cocodrilo ahí. No, se va el motor. Ya lo saben, muchachos. Se va lo que no sirve, ¿ok? Para que lo sepa. Bueno, Misael, cuídate. Los niños, ¿dónde ustedes van? Que se vayan para que lo vean. Si esto anda en piloto automático. Dale, cuídense. Dios, mira, se van, de verdad. Se van. Oye, no me dejen solo aquí, coño, pero. Esto hay que terminarlo, no me hagan eso. Cuidado, las cosas que dice, Carlos. Wow. El Géminis, ¿qué tal es? Dímelo. A mí me parece que Géminis es genial, porque empezando porque ahí nace la palabra. Es el mejor de todos, el muelero. El gran cuentero. El muelero. Que cuenta cuentos. De verdad. Entonces, y se las inventa en el aire. Y el lado oscuro de Géminis, o más chato de Géminis, es el chisme. Cuidado con el chisme. Diste en el clavo. No, pero yo no soy chismoso. ¿Qué chismoso? No, yo soy curioso. No, curioso. Yo soy curioso. Si le quieres llamar ahora así, curioso. Yo soy curioso, yo no soy chismoso. Carlos, chismoso cantidad. No. Pero es muy lindo la memoria, ¿no? De ustedes. Eso no, sí. Eso sí es. Olvídate. Yo, eso se lo mi mejor amiga, Mabel Roche, no, todos los días. Es Géminis también. Yo quiero mucho los Géminis. Es un elefante. Y los libros son olvidadizos, porque a mí se me olvida casi todo. Bueno, a los no ser algo así muy importante. Así. Los libros son muy buenos para las direcciones. Parqueo, eso sí, los sí son buenos. Y ni tanto, pero ni tanto. No, los libros tienen tremendo swing. Lo que pasa es que, vuelvo y te repito, el peor, yo considero una de las peores cosas de Libra, es que son indecisos. Sí, es verdad. Sí. Son muy indecisos. Cuesta mucho tomar una decisión. Muchas. Se la pasan y se les va la vida sopesando. Lleva pensando una cosa hace seis meses, siete meses. Pero sí, son artistas. Y la analizo, y la analizo. Y digo, sí, sí, y al otro digo, no. No ve. Sí, no. Pero son dulces, ¿me entiendes? Sí. ¿Tú qué signo eres? Acuario. Ah, es verdad. Que es la otra. ¿Misael, qué signo tú eres? Libre igual que yo. Libre igual que tú. Usted tiene la balanza jodida. Aquí el engranaje de la balanza, este está jodido. Claudio, ¿tú? Aries. Aries. Ah, mira, va a estar más tocadísimo ahora. Tú vas a estar tocadísimo. Te van a tocar. Te van a tocar, Claudio. Divórciate antes del lunes que te van a tocar. Y no le digas eso, Valquiria, no. Para que lo sepa. Bueno, yo no sé, a tú, como el Angelito. Sagitario.
Sagitario. Ah, es un signo muy bonito. Sí, no, mucho. Uno de mis hijos es de Sagitario. Claro, porque son, tú sabes, sí. Fuego superior, ¿no? Bueno. Ahora, hay cosas, Lili, hablando ya de astrología y eso. Hay cosas que, por ejemplo, si yo soy Géminis, Géminis es un tipo muy regado, muy desorganizado, se quita la ropa, la tira por ahí. Yo no soy así. Yo soy un tipo muy organizado. Mira, sin embargo, mi hijo que es Géminis, uno de mis hijos, sí es un desastre. Mira, Carlos, realmente el sol es el ser. Eso de la organización no tiene nada que ver con Géminis. Ok. ¿Qué es lo que tiene que ver con todo el orden? La manera en que tú estás, cómo tú estás, depende de donde esté la luna tuya. O la luna de tu hijo, o la luna de cada cual. Ok. Que ya es más personalizado. O el ascendente también que pueda tener. El ascendente también puede influenciar en el estar, pero realmente el estar es ahí y lo lleva la luna. Yo creo que mi ascendente es Plutón. Tú te quedaste conectado con el Plutón. Yo no sé por qué. Él se quedó conectado ahí con ese ahí. Porque Plutón siempre está jodiendo. Es verdad, y llega y joda. Cuando menos tú estás tranquilo, aparece Plutón. Ya, y se murió. Y ya, entonces te descoordina. Te forma tu lío. Coño, si uno está tranquilo, ¿para qué tiene que aparecer Plutón? Es lo que yo entiendo. Porque él está, aunque tú no lo quieras. ¿Eh? Plutón está. En donde sea está. Donde te guste. Sí, es verdad. En donde sea. Y nosotros somos canales de energía. ¿Cuánto es el 70% de nosotros? Es agua. Y si la luna y todo influye sobre las mareas completas, que ahí sí hay agua, ¿qué pasa con ese 70% en cada uno? ¿Se remueve también? Todo. Hay una cosa que este eclipse sí va a traer y que es bueno que estemos un poquito más tranquilos, porque todo se va como que a exacerbar un poco, ¿eh? Ok. Hay que estar tranquilito. Lo más tranquilo. Entonces, el lunes, entonces, ¿quién va a hacer el programa el lunes? ¿Yo sola? Tú. Si tú quieres salir, sale. O hazlo desde tu casa. Mira, tú aquí, yo desde la casa. ¿Y por qué tú me quieres zumbar para acá? Entonces, ¿para qué? ¿Para que el Plutón me coja a mí en medio de la calle? A ti, Plutón. Oye, que no es Plutón. A ti, Plutón, te tiene agarrado hace rato. Déjate de gracia. Eso me lo... Me que me dijo Cuenca. De Plutón para ti me quitaba cuenta. No importa que me quiten lo bailado, como dice Lili. Que no importa. Niño, no hay que divertirse. Eso. Ay, sí, dejar verdad, todas esas cosas. Que se va a acabar el mundo. El mundo no... Ojalá que se acabe. Lili, no me diga que se va a acabar el mundo, que yo saco para allá afuera ahora mismo. No se va a acabar. No se va a acabar. Bueno, eso no va a pasar. Claro, hay un cruce inevitable de esa realidad con el cometa. Entonces hay, ¿quién es el cometa ahora? Uno que está dirigido a la Tierra hace años, ¿no? Y entonces hay un cruce. Sí. También puede eso. Por eso es mejor estar quieto en base. En pero no salir a la calle, comprar. Ajá. Y armar todo lo contrario. Oye, tranquilo. En ese cruce, si falla un poquito, nos vamos todo el mundo del aire. Tú lo sabes. Te dirás tú. Yo me voy con Plutón. Bueno. A mí olvídate eso. Hace falta que se cruce. Es cierto que hay que mirarlo con unos lentes especiales que quiera ver. Yo nunca he visto nada de eclipse ni nada. Pero si nosotros en Cuba veíamos eso con un pedacito de película adelante. No, y con el fondo de la botella. ¿Te acuerdas de la cerveza? La botella de cerveza que eran verdes. Sí. La gente cogía eso y lo guardaba para cuando hubiera un eclipse mirar el sol con la. Pero todo esto lo deben estar armando los comerciantes para que tú compres esto y compres y compres. Oiga, sacan para la calle. Diviértanse, olvídense del eclipse, que no va a pasar absolutamente nada. Exacto. Y si usted está tranquilo en una esquina sentado, esperando ahí la luz verde en un semáforo y pasa Plutón, dile que se monte, que se monte en el carro y para el carajo. No llévese a Plutón con usted. Lo que usted sí tiene que tener es una excelente sonrisa. Por eso yo te recomiendo los mejores Art Dental Studio, que son los mejores diseñando la sonrisa que tú te mereces, la sonrisa que tú llevas, la sonrisa que tú le debes mostrar al mundo entero. Tenemos dos oficinas, una en Miami Lake y la otra en Copper City. Y la doctora Vivian Menéndez, que es un amor de persona, te está esperando allí con Enrique y con todos sus médicos para hacerte esa boca maravilla. ¿Para qué tú vas a andar con la dentadura como si fueras un tiburón o una piraña? No, vete allí al Dental Studio. Y hay un diseño de sonrisa natural, que vale la pena. Tanta gente no puede estar equivocada. Toda la farándula de Miami va para allá. Todos los artistas, todos los famosos, todo el mundo. Tiene financiamiento también, así que eso ya no es un problema. Así que vamos con el mensaje de la doctora Vivian. Hola, doctora Menéndez, y estamos aquí en Art Dental Studio, donde encuentras todos los servicios dentales bajo un mismo techo. Si te está faltando una pieza dental o estás cansado de usar dentaduras flojas, no quieres usar más dentadura o estás a punto de perder tus dientes, aquí tenemos la solución. Con los implantes de Lolon Ford, que te los colocamos en un día y el mismo día sales con una dentadura temporal totalmente fija, puedes pasar de la transición de no tener dientes o de perderlos a tenerlos en tan solo un día. Contamos con los mejores especialistas y la
mejor tecnología para ofrecerte todos los servicios dentales bajo un mismo techo. Hemos tenido una conversación tan, pero tan agradable con mi amiga Lili Rentería, que se nos ha olvidado leer los comentarios de muchas personas. Me disculpan, pero ahora Claudio los va a poner. Me acaban de escribir de México. Sí, yo sé que los has estado poniendo, pero yo he estado conversando con Lili y no me he fijado en eso. Me están escribiendo ahora mismo desde el DF. Pregúntale a tu amiga con los capricornios qué va a pasar. Bueno, los capricornios súper movidos también. Todo está muy movido. A ver, señores, entramos por fin en la era acuariana. Todo lo que estaba en tierra ahora se fue para aire. Ey. Y hay una nueva realmente oportunidad y una nueva manera, pero tan nueva que ponerse a dar referencia no la tenemos, claro. No vale la pena, es nuevo. Por lo tanto, yo recomiendo que frente a cualquier incertidumbre, no te aferres a nada, los capricornios, los signos de tierra, no deben estar ahí. Fijo, aquí nadie, yo no me quiero mover de esto. No, muévete. ¡Muévete! ¡Fluye! ¡Muévete, Capricornio! Déjate, ¡muévete! Déjate llevar. Mientras más uno se mueva, más avanza. ¿Ves? En la déjate vida. Déjate llevar, escucha. Sí, sobre todo acepta, fluye con lo que vaya pasando. ¿Me dice Dora Rencibia, buen programa el de hoy. Muchas gracias, mi vida. Muchas gracias. Cabrón, suscríbanse al canal, den like, comenten, pongan corazoncito, que eso acelere el algoritmo del show. Dice, los Virgos, Leo, etcétera. No, pero, bueno, ya yo, tú me vas a tener que invitar aquí. Hoy aquí estoy al lado de una cartomántica ahora que está adivinándole aquí a todo el mundo. Coño, caballero, espérense un momentico. A ver, los capricornios son dicen que son medios locos. No, capricornio no. Capricornio es la estructura. ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos esqueleto? Claro. Nada. Y capricornio es el dueño. ¿En serio? Totalmente. Lili, ¿tú sabes? Los límites. Ok. Todos los límites tienen que ver con capricornio. Dice cómo es Leo. Leo. Ah, bueno, volvemos al punto. Bajito. Leo se cree el dueño del mundo. Ajá. Arrogante. Sí. Más alto, elevando la nobleza, okay. La justicia. Virgo. Virgo son los dueños del calendario. Ah. O sea, tú puedes idear las cualquier mujeres plan. Las Virgo son peligrosísimas. Entonces, ¿qué pasa con Virgo? Virgo es lunes, martes, miércoles, es quien lleva a cabo cualquier tipo de estructura. Lili, y por un problema esto de... A mí me encanta el chisme de la astrología, espérate. Dice, yo soy Libra y mi esposo es Acuario. Ok, Xiomara. Libra y Acuario se tienen que llevar porque son... El Géminis, ¿qué signo? A ver cómo explico esto. Un Géminis, porque siempre dicen que un signo tiene que ver con el otro, si se juntan en el sexo, en el amor, en no sé qué. ¿El de Géminis cuál es? ¿Qué signo es? El que se lleva bien con Géminis. Sí. Mira, Carlos, hay una cosa que estamos generalizando. Sí. Pero realmente para estudiar y ver una relación entre dos personas, porque entre tú y yo hay una tercera entidad que se da. Hay que coger toda tu carta, toda la mía, y hacer lo que yo le llamo o le decimos los astrólogos, cartas compuestas. ¿Tú haces eso? Sí. No me tienes que hacer la mía. Bueno. Tú me tienes que hacer la mía. Cualquier cosa. Y es mejor así. Para no hacer... Géminis. Tal cosa, tal otra. Claro. Virgo, tal cosa. Yo no creo en eso. Y más profundo y estudiarlo y más profundo, ir a estudiar cualquier cosa. Claro. Me pueden contactar aquí mismo. ¿Cuáles son? Lili Rentería, tu Instagram, arroba. Lili. Arroba Lili Rentería. Y ahí ahora, me escriben y ahí vemos. ¿Cuál es el signo zodiacal más sexy, más sexual, más fogoso? Yo creo que los escorpiones. Ah, bueno. Los escorpiones. Son los dueños del asunto. Los escorpiones. Uf, los escorpiones son fuertísimos. Mira, tiraste mierda. Yo, no. No, Géminis es más comunicativo. Tiene que ver con... Pues siempre habla a la hora del sexo, sí. Le gusta conversar. Ah, sí, muchacha. ¿Ves? ¿Verdad? Wow. Yo prefiero eso. No, yo, claro, mil veces. Porque tú... Tú teniendo Plutón, sexo, tú vas tú con Plutón, un ejemplo. Arriba. Tú tienes a Plutón ahí. Y por tú la estás, cintura, por la cintura. Y tú tienes trabancado ya a Plutón y de pronto tú estás... A la gente, hay gente que le gusta que le metan muela en ese momento. Los Piscis también, porque... Los Piscis están locos, topa el carajo. No. Los Piscis están locos. Lo que pasa es que Piscis es todos los signos. Todos los signos. Piscis es todos los signos. Peor, es una bomba de tiempo. Le da igual a cualquiera. ¿Tuviste algo? ¿Qué te pasó a ti con un Piscis? Es algo le pasó. ¿Un Piscis? Una computadora volando así de un lado para otro. Ay, ya. Eso, muchacha. A mí la que me diga. Quiero conocerte. Yo primero digo. ¿Qué si no eres? Piscis. Ahora sí saco peor.
Ya. No, mentira. Nada, compras un. No, es una broma, es un saludo a la de la computadora. Dios mío, es una jodera mía. Saludo a la de la computadora. Entonces, tú prefieres, como estás en ese momento, te hablen. Claro. Eso es que es claro, para que te vayan diciendo cómo volvemos vas. Volvemos al punto. Yo lo que prefiero. Esa gente muda. Es no ay, cortar ningún centro. Claro. Ningún chakra, porque lo vas a cortar o planificarte en este y quedarte en aquel. No, integra todo. Yo que eso está mudo haciendo el sexo también. No. Que hablen un poquito está bien, pero tampoco que esté a la hora de ahí hablando, sí, te lo vas a mandar a callar. No, pero. Y que tú no puedas. No, tú no estás entendiendo. No, mi vida, tú no estás entendiendo absolutamente nada. Estoy refiriéndome, tú puedes tener sexo con una gente y en ese momento decir, viste cómo está la situación, güey, del carajo, la bomba que tiraron a otro lado. Y no sé qué. Eso no tiene nada que ver. Conversar con lo que está pasando. Te vaya diciendo cómo va. Porque entre palabras, el roce de la piel, el erizamiento. Se llega al punto. Hoy estoy muy puto. Se llega bien Plutón. Hoy yo estoy Plutón. Yo estoy Plutón hoy. Cuando uno conoce así gente nueva y eso, uno se plutonea. Se plutonea más. Exactamente. Exacto, tienes razón. No sé, imagínate tú. Ay, qué bonche, Dios mío. Óyeme, te agradezco muchísimo que hayas venido. No estoy despidiendo, se me falta lo tuyo, espérate. Te agradezco mucho, coño, tener este encuentro contigo después de tantos años, lindo, de amistad, coño, de respeto. Sigue siendo la misma de siempre y eso me alegra tanto, de verdad. Tú también. Increíble, lo que se perdió Vertigo. Yo te digo. Ay, Dios mío. Bueno, ¿dónde sí, caballero, coño? Está en sintonía. Deja a Vertigo que está felizmente casado con Mamicha. Sí, sí, que al fin. Al fin ya encontró Mamicha, una mujer. ¿Tú no te acuerdas de Mamicha? Coño, Mamicha, la que tenía la. Sí, Mamicha. Mamicha. No, chico, sí, ahí, estaba en la escuela. Era la hija de un no sé quién que ahí de la escuela. Él hizo el cuento. Él estuvo aquí. Ah, sí, me molesté muchísimo con él. Escorpiona, por cierto. Me molesté muchísimo con él ese día aquí, cuando vino Vertigo. Me molesté, lo voy a decir públicamente. ¿Por qué? Porque estaba Mamicha y no quiso hablar de Lili. Y digo, coño, pero. Pero ver. Si Mamicha sabe. Y lo lindo que lo tiene sé, Mamicha chica. Es que nos queremos todo el mundo. Yo lo sé. Esta así. Generación de nosotros no se da dos veces. Para que lo sepa. Carlito, deja la gracia con los bingos. Judy, todo, mira. No, a mí me cogió una bingo una vez y me sacó por el techo. Con los bingos. Qué gracioso. A mí una bingo me cogió y me salió por el techo. Porque, mira, les encantan los detalles. ¡Oh! Muchachos. Sí. Detallosos. Una cosa son así de. Enfermo con los y detalles. Y plutónicas. Plutónicas. Que no tienes idea. A mí eso de Plutón me gustó el nombre. Ya te cogió Plutón para el relajo. Ya cogió a Plutón para el relajo. Está como Cuenca, en paz descanse. Porque es que en la vida hay que ser así, caballero. Yo se lo digo a la gente. En la vida hay que ser alegre. Lo que no puede envejecer es el espíritu. Correcto. Si a usted se le envejece el espíritu o se le envejece el alma, se jodió. Todos. Se jodió. En la vida uno tiene que ser así, alegre, conocer gente. Sí, Carlito es un niño. Carlito, yo soy un chama. Yo soy un jodedor. Un chama grande. Yo soy un jodedor. Sí, es verdad. Yo no sé ni qué edad yo tengo, fíjate. Ya perdiste la cuenta. Yo voy a cumplir 66, pero yo no me siento de 66. No, ¿ya pediste el retiro o no? Sí, le tengo. Ahora, el año que viene. Sí, porque no, no, este año, cumpliendo los 66, yo no voy a esperar a los 70. Ok. No, los 67 es la edad. Sí, no, 66. Ya. Sí, 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 66. Bueno, ya. ¿Y van a venir a la obra? Sí. Júrenmelo. No. No puedo jurártelo, coño. Entonces, ¿por qué empezaste con el porque sí? Porque no sé decírtelo. Yo te voy a llamar y te voy a decir, Lili, voy o el viernes o el sábado. Es este viernes, sábado y el que viene. Y el que viene. Probablemente el que viene si pudiera ir, pero este no. Tenemos el viernes, sí. Tenemos este viernes el show. Sí. Entonces tendrían que ir un sábado. Tendría que ser un sábado. A las 8 de la noche. El otro sábado más arriba. Claro, sí. Pueden llegar incluso hasta las 8:30 en punto. Ok. Porque el otro sábado, sí. Porque sí, este sábado que viene... No se van a arrepentir, Tenemos la hora Caraola este tenemos sábado. Tenemos la hora Caraola, que estamos invitados ya. Nos invitó la producción de Otaola al evento este. Uh-huh. Y vamos a ir porque el año pasado yo no fui. Ella sí fue. Entonces el otro que la pusieron debajo de una mata, un fanguero que había, allá en lo último, así. Con Sahari. La pusieron ella y Sahari. Estaban un día de fango hasta aquí las obras. Con los tacones encajados, nada. Esa pura broma. Es que ese día yo vi. ¿Y tú eres actriz? De vez en cuando he hecho mis cositas y por ahí. He hecho comedia con Alexis Bardem en televisión. Con Sábado Gigante. En Sábado Gigante también, hasta que la sacaron de ahí. Siete años. Y, ¿Por qué tú dices que me sacaron? Ah, no, te sacaron de Sábado Gigante. ¿Por qué tú dices que
Pero eso no viene el tema. Pues si a mí me sacaron de 41, hija, ¿qué tiene que ver eso? Explotamos todo en el Univision en la época cuando pasó, señor, lo de... Claro, mira lo que sucede con bienes. Claro. Siempre. Pero claro. Sí, sí, no se fajen, sí, con lo que pase. No, no, nunca. No, jamás. Nunca, nunca. Porque tú no sabes después. No. Ajá. Es que en esa época ocurrió algo con un actor. Que la mucha vida... gente, no voy a decir nombre, esa, sí, persona cayó presa y tumbaron todo el sketch donde está. Porque Sábado Gigante es un programa muy familiar. Y esta persona que cayó presa pues debido a cosas bien serias relacionadas con niños. Es pornografía infantil. Y tuvieron que tumbar todos los sketches y derrumbaron todo el elenco completo. Claro. O sea, y nos afectó a todos. Ni que, bueno, nos, pero ahora nada, todo eso los llevó ahora a estar aquí. Claro. No, y eso hace muchos años ya. ¿Quién fue sabe eso, si el día de mañana nos plutonizamos? Y somos otra cosa. Y somos muy plutónicos. No, el evento que me estás contando es plutoniano. Completamente totalmente plutoniano. Totalmente. Total. Totalmente. De fin y comienzo. Exacto. Ya, Plutón significa la ave fénix. Bueno, para allá vamos. Es lo que te digo. Tú llevas tu ave. Tú llevas tu ave fénix. Tú te ves. Muchachas, si no hay nada más lindo que levantarte con una sonrisa y ser feliz y olvidarte de los problemas. Y hay problemas, por supuesto, que nos atacan, que nos golpean y todo, pero... ¿Para qué ponerse uno molesto y bravo por tonterías, estupideces, no, de otras personas? No, eso no vale la pena. Para nada. Para nada. Eso es perder tiempo. Y ya tú sabes, Lili, si necesitas un ultrasonido, quiero comentarte que tengo una compañía de ultrasonido donde tiene servicios a domicilio, donde tengo una técnica que va a las casas. Si su doctor le manda un ultrasonido, no tiene que irse a un centro diagnóstico. Y si eres dueño de una clínica o eres manager de una clínica de cardiología, neurólogo, médico primario, quiere poner estos servicios de ultrasonido en su practice, en su oficina, a la comodidad del paciente, también tenemos las máquinas, tenemos los técnicos, tenemos el grupo de radiólogos que nos leen. Vamos a las clínicas y hacemos los estudios. No manden el negocio fuera, sino déjenlo en casa. Aquí está mi teléfono y me llama. Y si se quiere vestir. Y si te quieres vestir y coger calle y lucir guapa con toda la ropa divina que tiene Diva Boutique Online. Es una tienda. Mira, me llamó la dueña y me dio las gracias porque dice que están vendiendo muchísimo con mi código. Ay, qué me bueno. Me escribió ayer. Mi código es Diva Kelly. Aquí está mi código. Si van a comprar, no pierdan la oportunidad de este descuento que es solamente para las personas que ven este programa y para las personas que me siguen en Instagram. Diva Boutique Online tiene estilos de ropa para toda ocasión y accesorios. ¿No tienen cosas de hombre? Ellos no tienen cosas de hombre. Coño, deberían tener cosas de hombre también. Sí, no tienen cosas de hombre. Los accesorios son bellos. Sí. Voy a poner... Diva. Divotero. Divotero. No, Diva. Si tú te sientes diva y te crees diva, te puedes poner un vestido de Diva Boutique. Un vestido de... Bueno, mira para el sábado, ¿qué te vas a poner? Un short. ¿Un short y un pullover? Voy un short, pullover, saco y... Y unos tenis, unas medias. Y unos zapaticos de vestir con medias. Ah, eso se usa, esto es tipo. Con media por el... Con media así hasta la rodilla, por ejemplo. Está bien, está bien. Y ahí está el vestido. Me puse esta chaqueta porque aquí hace un poquito de frío. Ay, qué rico, me encanta el frío. Pero es que pero frío, ahí está el vestido. El frío es riquísimo. A mí me encanta el frío. Es una cosa... Europa. Me encanta la nieve. A mí también. A mí me fascina. Yo he estado 35 grados bajo cero en los Alpes suizos. ¿Y esquías, Carlos? Más, ¿Esquías? No. ¿Sabes esquiar? No sé esquiar. Me tiré en una... ¿Cómo se llama eso? En una... Las góndolas... No. Los trineos, todo eso. Las palangana. Las góndolas en Italia. Ay, Dios sí, mira, mío, qué mal. La góndola es así. No, ¡oh, sol mío! No, espérate. Las... ¿Ves lo que te digo? ¿Ves lo que te digo? ¿Viste cómo se me quitó? Se ¿viste cómo que se me quitó este pise? No, pero eso a mí es natural. Yo vengo ya con sí, eso. Sí. Qué linda. Fíjate eso. Las donas, las salvavidas, que son unas cosas redondas. No, un trineo. Me tiré en un trineo. Es que no me deja hablar. ¿Con los perritos? No. Oye, los trineos son los que tienen los perritos. Sí, adelante. Pero este trineo que yo digo es chiquitico. ¿Y tú estás rodillas. ¿Quién le empujó? Lo más bajo yo. Bajo allí corriendo por toda la nieve con un trineo, mía. Por unas canales esas de nieve. Eso es un trineo. Claro que es un trineo. ¿Usted piensa que también tiene un trineo? ¿Qué? Exacto, y están los cuervitos ahí corriendo los y todo cuervitos. Eso. ¿Los cuervitos? Sí, cuervos. Los venados, los venaditos. Ah, porque los cuervos de Papá Noel son oye, los que tiran sí. El trineo. Los venaditos, los venaditos. Es un problema serio. Es así de verdad. Los venaditos. Tú no te haces. No, se hace. No, eres tú. Pero, versión 2024. Eres tú así, igualito. Pero hasta ahora todo estaba bien. Sí, hasta ahora. Al final ya la cagué. Siempre tú la cagas, tú siempre la cagas. Al final la cago, pero y a mí me encanta, gracias. Porque eso quiere decir, ¿sabes qué?
que tienes a Plutón cerca. Tienes a Plutón cerca. Lo tengo dentro, Carlito, me lo tragué. Dame la cámara ese momentico y haz esto que te voy a hacer, mira. Porque yo quiero despedir este show hoy dándole un abrazo a alguien que yo quiero muchísimo, que yo respeto, los ojos más bellos del mundo, después de los míos. Que, por cierto, me confesó que quería quitarse el color de ojos. No, eso dije no puede pasar. Bueno, no, para quitármelo para los castings. No. Porque, oye, con ese, parezco una rusa arrepentida. Todo el mundo te pide latina, latina, latina. ¿Y dónde está la pinche? ¿Cuánta gente quisieran tener esos ojos azules? Te quiero mucho. Yo igual. Lili Rentería. Yo igual. Mi respeto, mi cariño. Y para Mariana, su hija, que está aquí sentadita en el estudio también. Bella. Gracias por venir. Bueno, hemos pasado una noche maravillosa, inolvidable. Acuérdense lo que acabamos de decir. Olvídense del eclipse. No va a pasar absolutamente nada. Disfruten. Mente positiva. Eso. Y a plutonear para la calle. No. Y sobre todo, coge la agenda y di, este no. Ah, sí, este eso es muy importante. Grandes no y grandes sí. ¿Ves? Yo me guío por Lili. Todo lo que ¿En serio? Háganlo. Sí. Nada que sea mentira. Me están escribiendo los Capricornios que me mandaron a preguntar que se van a mover. Dice que se van a mover. Digo, bueno, muévete. A moverse. Hay que moverse, mi amiga. Ay, vamos. Hay que moverse. Felices sueños, que Dios me los bendiga a todos. Nos vemos el miércoles. Nos vemos el miércoles, familia. Besos. Cuídense.